6. La marca de Satán. Aún recuerdo los muñequitos del sábado por la mañana. Noticias justas y equilibradas. También recuerdo la primera y la segunda guerra del Golfo. La segunda gran depresión económica. Los asesinatos en las escuelas. Y la música. La música es lo que más echo de menos. Entonces había libertad. Libertad para hacer cosas horribles. Pero libertad en todo caso. Ustedes verán que las emociones e ideas primitivas, tales como los celos, la ira, la posesión sexual, la monogamia, han sido eliminadas. Su nuevo implante le hace ser parte del colectivo conocido como la comunidad. En la comunidad, ustedes son libres de cambiar de pareja, hombre o mujer, como quieran. Su placer es lo que les guiará. Yo tuve una novia. Nos íbamos a casar. Recuerdo que eso me emocionaba. Ella fue muerta en la primera purga del líder. Se rumora que 80 millones de personas murieron en un día. Un día. Eso fue solo en Norteamérica. El número de muertos en el tercer mundo fue mucho más alto. Aunque no se puede confirmar esos rumores. El aspecto más significativo del implante se refiere al envejecimiento. Cada uno de ustedes puede esperar que tendrá mucho más de 200 años de vida productiva para la comunidad. Y además de todo, el implante también funciona como control de la natalidad. Solo con la voluntad del líder podrán procrear. Alabemos al líder por la libertad que ha dado. Alabado sea el líder. Hace 10 años vi a mi madre morir de cáncer. Ella me tomó de la mano en sus últimos momentos. Quería que yo mirara por la ventana. Ella veía algo que yo no podía ver. Pero al morir su rostro se llenó de paz. Hasta en medio de su dolor. Aquellos cuyos viejos empleos ya no sean necesarios recibirán nuevas asignaciones para el bien de la comunidad. La información de cómo realizar sus nuevas tareas les será vaciada en su cerebro a través del implante. Yo recuerdo mi trabajo, antes de que él llegara. Antes de todo esto, yo era diseñador, ingeniero y piloto de pruebas en Chevrolet. Yo era parte de un equipo que diseñó el motor para el último Corvette que se fabricó. Eso fue hace algunos años, antes de que el mundo entero enloqueciera. ¿Por qué desear tener un dios débil? Provoca la destrucción de uno de los impulsos más básicos de la humanidad. Autopreservación a cualquier costo. Vamos, ya estaba entrando en calor. ¿A cualquier costo? No estabas en Los Ángeles cuando las purgas. No recuerdas los cadáveres apilados en las calles. Tú no recuerdas el hedor. Ya terminaste. Está bien. Vamos a lo nuestro, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Funcionará el nuevo programa? Oye, ¿quién soy yo? ¿Hay algún sistema de seguridad que yo no pueda violar? Tomando lo que nos pertenece por derecho y destruyendo a quienes se interponen, podrá el hombre alcanzar la realización. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué es la realización? La edificación de la misma humanidad. Cada uno de ustedes puede convertirse en un dios como yo.
Cada uno de ustedes tiene mi espíritu en sí por medio del implante santo. Qué envidia, amigo. Tanta oscuridad. No deberías estar en este lugar. Ya sabes que las patrullas recorren la costa de noche. Bien. ¿A qué le temes? ¿A qué me atraven? ¿Convertirme en un cretino que solo piensa en adorar al psicótico dictador que dice ser Dios? El implante no puede ser obligatorio. Cuando lo hicieron, la gente murió en el instante o enloqueció. Sí, pero no me gusta la otra opción tampoco. Tienes razón. ¿Qué tienes para mí? Cosas buenas. Está atrás. Pero dame un trago primero. Sí. Señor Hielo. No me digas que no estás nervioso. ¿Cómo está la úlcera? Con la lentitud del negocio se me está dificultando perder tanta comida. Te recompensaré muy bien. Mira esto. Tabaco americano auténtico. Pero aguarda. Hay más. Habanos. No sé si sean buenos, pero desde que el líder bombardeó el sur y Cuba, es imposible conseguir más. Dime que tienes algo más que tabaco. Sí, tengo más. 5 cajas de DVDs. ¿Has visto la lista de Schindler? Jamás oí hablar de esa. Te hará sentir como un héroe. Además, verdaderos clásicos. Papillon, Braveheart, Papillon, Lawrence de Arabia. ¿Acaso son buenas? ¿Qué piensas que soy? ¿Crítico de cine? También tengo medicamentos. Calmantes y antibacteriales. Calmantes, ¿ah? Vamos a abrir esta. Si no consumes todo el producto, puedes ganar algo. Tal vez. Esto es... delicioso. Oye, Dallas, te veré la semana entrante. Eso es muy optimista para estos tiempos. ¿En verdad no quieres quedarte y tomarte otro? Quisiera, pero no puedo. Tengo que hacer entregas antes del amanecer. ¿Deberías tomarte ese trago? Cariño. Cielo. Estás linda. La vida en la Gestapo te presta. ¿La conoces? Dallas, Jessica Newman, mi ex esposa. Aún eres Newman, ¿no? No me lo he cambiado. Qué sentimental eres. ¿Es una trampa? No. Estoy tan comprometido como tú. Revisen el implante. Está bien, señor Brian Clark. En buenos términos con la comunidad. Sí. ¿Conoce el castigo por hacerse pasar por un miembro de la comunidad? Yo lo iba a obtener, pero me da miedo tener un chip de computador bajo la piel, ¿sabe? Creo que le podemos curar eso. Llévenselo. ¿Qué hay de este? Yo me encargo de él. Déjenme a solas. Pero... no puedes estar lejos de mí, ¿verdad? Siempre supe que volverías. Yo no me fui, Tom. Tú te fuiste. Te fuiste cuando te implantaron ese chip en la mano. ¿Qué piensas hacer con Dallas? Llegado el momento, espero que tú misma ales el gatillo y me mates. Así tu rostro será lo último que vea. Lo prometo. Espero que no sea necesario. Los convencí de que te devolvieran tu empleo. Ya escuché eso. Solo tengo que aceptar el implante y volveré a ser policía. Iremos a las sexuales de la comunidad. Entraremos a la iglesia virtual. ¿Nos iluminará el líder? Creo que prefiero que me maten. No, no creo.
Estoy seguro. No has cambiado nada. Tú sí. Cada vez que te veo, luces más como todos los de la comunidad. Es ese vacío en la mirada. Somos adaptados a la imagen del líder. Nos transformamos por él. Renovación de la mente. Sí. Ya oí todo eso. No te burles de las cosas sagradas. Lo sabes. Me gustaba tanto mirarte a los ojos. El hecho de no tener el implante te hace perfecto para esta asignación. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Escuchaste lo que dije? No tienes que aceptar el implante. Y podremos estar juntos. Sí. Mientras no me importe compartirte con los hombres y las mujeres de la comunidad. Te extraño. ¿Quieres que me infiltre y traicione a los grupos? Sí. No puedo hacer eso. El solo hecho de pedírmelo. Tú no recuerdas quién soy. ¿No me dirás que no es una belleza? ¿Desactivaste el sistema de ubicación? Claro, su nuevo programa es perfecto. Tony, míralo bien. ¿Qué dices? Es un buen auto. ¿Un buen auto? ¿Un buen auto? Es un Porsche 911. Uno de los mejores autos deportivos. El último entró al país hace más de 2 años. Dije que era bueno. Oye, estás drogado. Oye, olvida esto. Vamos a tu oficina y buscamos lo nuestro. ¿Está bien? ¿Sí? Qué bien. ¿Qué le sucede a él? ¿Quieres olvidarte de él? ¿Podemos recibir el pago e irnos de aquí? Yo no tengo su pago. Muy bien. Entonces nos iremos ya. Con el Porsche. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Te queda muy bien, Tony. No es el implante falso que Jerry y yo te vendimos. Dime que no es cierto. No tuve opción, amigo. El implante era lo correcto. Yo no sé por qué me negaba a ponérmelo. Ahora soy mucho más feliz y ustedes lo serán. Vámonos ya. Boca, oye, sé lo que hago. Todo el arte de la paz de la comunidad debe ser destruido. ¡Vaya, tú también! ¿Sabes cómo terminan estas cosas? Me estás alterando los nervios.
No te quiero molestar, solo quiero saber si tienes otro plan que no sea dar el último paseo emocionante antes de que nos corten la cabeza. Y dime, ¿cuál es el problema? ¿Tienes prisa de que te corten la cabeza? Porque yo te podría dejar aquí. Yo solo quería una pizza. Bien, oye, ¿ves esas colinas? Pues conozco esos caminos muy bien. Esos policías pueden seguirnos en las vías rectas, pero no hay forma de que puedan alcanzar este auto en esas curvas cerradas. Era tan complicado, ¿eh? Yo solo quería saber si tú tendrías un plan, eso es todo. Escaparemos. Deja de quejarte. Vamos, digas. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso me dejarás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡No estoy haciendo nada! ¿Y por qué te detienes? ¿Qué sucede? ¡Estos autos nunca se atropellan! ¿Qué sucede? ¿Por qué te detienes? ¡No me detengo! ¡Nos detenemos! ¡No tienes gasolina, idiota! Pueden ser liberados con un adulto en cualquier momento. Infórmenme al guardia si quieren unirse a la comunidad y que reciban el implante. Si se niegan, su muerte está asegurada. Están operando. Si hubieras visto el monitor de combustible, no lo estarías oyendo ahora. Oh, lo siento. Olvidé llenar el tanque de mi auto después de que lo robé. Es lo que digo. La tortura de la antigüedad era primitiva. Sangrienta, sucia. Se dirige a mí. La rueda de tortura. La parrilla. Látigos y hierros. Los sujetos a menudo morían antes de que la información útil se obtuviera. Eso es una pena. Así es. Por fortuna, esos días pasaron. Debemos estar agradecidos por ello. Aunque hay cierto placer visceral en todo eso. El salpicar de la carne, el derrame de sangre. Ah, y no olvidemos el sonido de los huesos rotos. Es cierto. Ese sonido es casi musical. Qué agradable es trabajar con alguien que aprecia el arte. No, no me harán ninguna pregunta. ¿Por qué? ¿Acaso quieres confesar algo? Confieso creer que usted es un completo desquiciado. En las últimas horas, usted sintió que la piel se le quemaba en todo el cuerpo, que le extirpaban los órganos, que le arrancaban las extremidades del tronco y que le metían vidrios rotos en cada orificio. Bien. Me imagino que ahora tendré que ser creativa. Pero necesita descansar. No queremos que muera. Eso lo arruinaría todo. Me agrada trabajar con alguien así. Los cristianos son muy molestos. Todo el tiempo los torturamos. Y ellos nos perdonan.
Separarse de su cuerpo, desgarrarse. Elías Cohen y que lo mates. Ya está muerto. Dalo por muerto. Por eso les urjo, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Esa es su obligación espiritual. Un acto de adoración, y no se conformen con este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Creo que esos sujetos eran sacrificios vivos. Supongo. ¿Qué hay escrito en las paredes? Dice Romanos. Creo que es un libro de la Biblia. ¿Notaste que casi todas las celdas están cubiertas de escrituras? Sí. Pareces deprimido. Estoy un poco deprimido. A veces, mirar cómo le cortan la cabeza a las personas me desanima. Ya el implante no parece ser tan malo. Vamos, no pierdas las esperanzas. Tenemos, exacto, 3 semanas para planear y ejecutar un escape.
De una prisión de alta seguridad. Eso es mucho tiempo. Aquí dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que aún a su propio hijo no perdonó antes, le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también? ¿Qué crees que signifique? Te diré lo que significa. Significa, si Dios en verdad existe, Él asesinó a su hijo. Parece que él pensaba que eso era bueno. Así que dejará que nos asesinen a todos. Yo no lo vi venir a ayudar a esos fracasados. ¿Y tú? A ellos les cortaron la cabeza. Y Dios no estaba allí. Tienes razón al respecto. Teniente Newman, es un gran placer. Jessica nos ha hablado mucho de usted. Aparentemente. Siete años con la policía de Los Ángeles y lo nombraron detective. Después de eso lo reclutó el FBI. Oiga, aún recuerdo mi historia. Jessica mencionó su grandioso sentido del humor. No me decepcionó. No a todos los que reciben el implante les borran los recuerdos. Jessica mantiene los recuerdos de usted. Ese procedimiento solo es necesario para los criminales y anormales. Óigame, yo quisiera conocer su definición de anormal, considerando las célebres prácticas de la comunidad. Excelente pregunta. Lleva directo a su primera asignación. Tu objetivo es Elías Cohen. Él predica la herejía cristiana. Sé que sabes acerca de él. Jesús y la Biblia y todo eso. Una enseñanza que niega la deidad encarnada de nuestro líder. Es muy peligrosa. Jessica nos dijo que no toleras a los religiosos de ninguna clase. El señor Cohen frecuenta las zonas de bajos fondos y mercados negros de California y Nevada, hablando con quienes han rechazado el implante, puros rufianes, basura humana. Su campaña de reclutamiento ha sido muy exitosa, aunque ignoramos el porqué. Mira. Todos ustedes rechazaron el implante que nos coerciona a aceptar el loco que dice ser Dios. Pues él no lo es. Él es el anticristo. Su subida al poder y el implante se predijeron hace 2000 años. Aquí mismo. El implante es llamado la marca de la bestia. Y cualquiera que lo reciba irá al infierno. Así es. El infierno existe y el anticristo quedará allí. ¿No pueden creer? Pero ustedes no tienen por qué. Pueden tener esperanza. Jesucristo vino y murió por sus pecados. Para que puedan estar con el Dios real. ¿Entienden eso? Eso es esperanza, amigos. Esperanza en Jesucristo. Si le abren su corazón, serán llevados a su morada de paz. ¿Ustedes creen en él? ¿Y tú crees? Entonces venga. ¿Por qué no lo han matado aún? Porque es muy difícil que alguien con el implante se acerque a él. Aquí entra usted. Te pondremos en contacto con sus seguidores, personas que tienen una relación estrecha con este hombre. Ellos te llevarán a él. ¿Así de fácil? Será una operación encubierta. Las circunstancias bajo las cuales se los conocerás asegurarán que confíen en ti. Y aunque no podrás contactarnos, te estaremos siguiendo todo el tiempo. Hermano. No sé quiénes están más locos. Si los imbéciles del implante, o esos fanáticos de Jesús. Veo que no crees en el cielo. ¿Sabes qué es lo bueno de eso? Que tampoco creo en el infierno. ¿Qué te pasa? ¿Qué?
¿Quieres convertirte en cristiano? Oh, qué gran noticia, Jerry. Así te lavarán el cerebro como a todos en este planeta. Entonces el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Como el esposo se demoró en llegar, cabecearon todas y se durmieron. Sí. Tal vez porque la historia es aburrida. Hola, hermano. ¿Hermano? ¿Por qué me llamas hermano? ¿Acaso tú no crees en el Cristo? Sí, ¿y tú? Si no, ¿qué hago aquí? Los de la celda de al lado están aquí por robar un auto. ¿Por qué se niegan al implante? No les debe gustar ese equipo. Hermano, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No contestaron. No alcanzaría para todas. Vayan a comprar para ustedes. Cuando fueron a comprar aceite para ellas, el novio llegó. Las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes. Dijeron: Señor, ábrenos la puerta. Pero él respondió: en verdad les digo, no las conozco. Manténganse atentos, porque nadie sabe el día ni la hora en que regresará el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Bien, el novio es obviamente Jesucristo. El banquete es el cielo. Ah, mira, yo soy nuevo en esto, ¿sabes? Está bien, pero continúa. Y Cristo solo quiere desflorar a 5 vírgenes porque las otras olvidaron el aceite. Me parece que hay un mensaje acerca de compartir. No tenemos que compartir. Se debería llamar las vírgenes egoístas. Tú estás loco, Tom. Ya me oíste. Dije que Tom Newman está loco. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé algunas cosas, como por qué estás aquí y por qué crees que estás aquí. Dios me dijo que vendrías, Tom. Dios te dijo qué significa esa historia estúpida. No se trata de un matrimonio. Las vírgenes son doncellas. Ellas pueden ¿Sabes qué? Olvida todo eso por ahora. Lo que significa, Tom, es que Jesús vendrá.
y nadie sabe dónde ni cuándo. El aceite es el Espíritu Santo. Si no lo tienes, no entras. Sí, el Espíritu Santo. Es como el implante santo, ¿no? No. El Espíritu Santo es de Dios. El implante es un engaño. Una mentira dicha por el rey de las mentiras. Y si lo tienes, ¿te haces como todos los demás? Si hablas del implante, sí. Si hablas del Espíritu Santo, te asemejas más a la forma como Jesús quería que fueras. Más como Él. Más único. Más individual. Lo opuesto del implante. Eso no tiene sentido. Ya sabes, todos se asemejan a Jesús. Por favor. Él es solo una persona. También es Dios. El Dios que nos hizo a cada uno una creación única. El pecado destruye eso y trae conformidad. La redención en Cristo restaura eso. Nos restaura a como Dios quiso que fuéramos. Aún así te diré, eso suena muy parecido al líder. Tendrás que razonarlo tú mismo, Tom. Porque si no, arderás en el infierno. Oh, el infierno. Qué miedo tengo. Buenas tardes, vecinos. Hola, Lucas. Hola, Joe. Tom, si no vas a comer eso. No tengo mucho apetito. Es triste, ¿cierto? Ver cómo giran en medio de ese rocío. Creo que es la forma como caen en los baldes. No se sabe cuánto tiempo permanece vivo tu cerebro después de degollarte. El cerebro puede seguir vivo hasta 4 minutos. Apuesto que son 4 largos minutos mirando la pared gris del balde, sabiendo que tu cuerpo está arriba. ¿Eso no te molesta? ¿Mm? Eso les pasará a todos ustedes. Te pasará a ti también, Tom. No, a ustedes no. No tienen de qué preocuparse. Tom lo sacará de aquí. ¿Qué te hace pensar que puede ser? Lucas oye voces en su cabeza. Él cree que son de Dios. Sí, claro. En todo caso, estamos buscando la forma de salir. ¿Y qué hay de ti? ¿Y de ti? Yo solo me iré a mi morada. ¿A tu morada? Vas a morir aquí. Solo el cuerpo. ¿Solo el cuerpo? ¿Qué otra parte de la muerte me estoy perdiendo? Ni te molestes, Tom. Aquí son como todos los demás. Unos dementes. Ellos creen que a quien le corten la cabeza se convierte en gobernante en el reino de Jesús. ¡Aleluya! No. Revelaciones 20, verso 4. Ah, aquí vamos de nuevo. Vi tronos, y sobre ellos vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Te lo dije. Da un vistazo alrededor. No es una prisión. Es un manicomio para locos. ¿Quiere detenerse un segundo? Óigame. Soy el teniente Newman de la CPF. Necesito que le dé un mensaje a la teniente Jessica Newman. Ella sabe que estoy aquí. Necesito hablar con ella. Lo siento. El único mensaje que nos permiten dar es la aceptación del implante. ¿Desea recibir el implante? Si dijera que sí, ¿a dónde me llevaría eso? ¿Podría hablar con alguien? Lo llevarían al hospital de la prisión. Se lo implantarían y le darían orientación. Entonces, podría contactar a quien quisiera.
Esta mañana leí algo que quiero compartir con ustedes. A mí me pareció muy prometedor. Hechos 5:19. Pero el ángel del Señor en la noche abrió las puertas de la celda y lo sacó y dijo: vayan y hablen con la gente en el templo todas las palabras de esta vida. Ahora sigamos donde nos quedamos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Han sido vistas claramente, entendidas por las cosas que son hechas, de modo que el hombre es inexcusable. ¿Quién sabe lo que significa? La naturaleza. ¿Vemos a Dios en la naturaleza? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando? Yo puedo hablar si quiero. Tú no eres mi jefe. ¿Tú crees que eres mi jefe? Así es. La naturaleza, los árboles, las plantas, las estrellas, otras personas. Creo que tienes razón. Dios se hizo evidente a través de su creación y su poder eterno. ¡Eso es falso! ¡Y lo saben! ¿Qué es lo falso? ¿Saben qué es la evolución? Además, no se puede probar que hay Dios con la naturaleza. Los filósofos demostraron que es imposible. Es un debate cosmológico o teológico y lo destruyó Hume o Pascal o... ¿Pascal? Él era cristiano. No lo sabías. ¿Cómo que no sabes mucho en realidad? Pero tú sí. ¿Por qué no les cuentas esa parte? ¿Por qué no les das el otro lado del debate? Porque eres como el líder. Todo es propaganda. Tienes algo de razón. Nadie puede probar la existencia de Dios por lógica en la naturaleza. Es una experiencia subjetiva única en cada ser humano. Pero lo cierto es que la prueba de la existencia de Dios está en el corazón de cada uno. Es la firma de Dios en su gran obra maestra. Hasta en ti, Brody. Yo no lo creo. Sé que nunca podré convencer a nadie de creer en nada, pero no tengo que hacerlo. Porque sé que tu debate es contigo mismo. Así es, yo sé que muy dentro, en el fondo de tu persona, hay un lado tuyo que grita. Hay un lado tuyo que te suplica que me escuches. Para que no vayas al infierno. ¿Sí? ¿Sabes por qué ríes? Porque temes. Tienes miedo. Sabes que el infierno existe. Y que quizás sea... ¿Dónde vas a terminar? Escuche esta clase de letanía sin valor toda la vida. De hipócritas y mentirosos. Hasta los vándalos que querían mi dinero. ¿Qué te hace diferente? Moriré dentro de 4 días. ¿Qué crees tener tú que puedas ofrecerme? ¿Qué haces aquí, hombre? Habla rápido, te romperé la nuca. ¿Crees que no? Todos aquí tienen una sentencia de muerte, incluso tú. Bien, no lo necesitas saber, pero yo era policía antes de todo esto. Yo no acepté el implante, pero mi esposa sí. Ella me delató. Yo escapé. Me hice contrabandista hasta que me atraparon. ¿Qué te hace pensar que puedes escapar? Jamás dije eso. Lucas lo dijo. Pero no lo negaste. Te preguntaré de nuevo. ¿Cuál es tu historia? Entiende esto. Me cortarán la cabeza si estoy aquí dentro de 19 días. Igual que a ti. Bien. No tienes el implante y es lo que importa. Si puedes salir, cuenta con Jerry y conmigo. ¿Es tu amigo?
¿No es el del Club de la Biblia? Un par de días más y ya no querrá irse. Eso estuvo muy bien. Y creo que nuestro amigo Luis quiere compartir algo con nosotros. ¡Vamos, Luis! Mañana, en la mañana, no podré orar con ustedes. Solo fueron 3 semanas, pero son como hermanos míos. Es porque somos tus hermanos, Luis. Amén. Amén, hermano. Mañana iré a mi morada. Al fin estaré con Jesús. No quiero que haya despedidas, porque los veré más adelante. Lo que me entristece es que desperdicié casi toda mi vida, hasta estos últimos meses. Cuando al fin supe qué es la dicha y cuando la conocí, moriré. Pero quiero darle las gracias por ayudarme a aprender. Porque estas últimas 3 semanas fueron las más dichosas de mi vida. No puedo creerlo. Parecen tener calor. ¿Acaso quieren hielo? Mírate, oye, linda, ¿vienes conmigo? ¡Quítense! ¡Quítense! Así es, apártense, apártense. ¡Qué divertido! Sí, 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 sí. ¡Oh, qué rudo! Lindo auto, Rufián. ¡Rufián, tú! Parece que tuviste un mal día. Se robaron mi auto. Mientras ese hombre, Elías Cohen, me hablaba y atendía mis heridas, me impresionó cuán diferente era. Estarás bien. No te preocupes. De todos los que conocía. Mi abuela me habló de Jesús, pero eso no me interesaba entonces. De pronto, mientras Cohen cuidaba de mí, sentí como si fuera Jesús mismo. Él me condujo al Señor ahí mismo. ¡Ah! Mi vida tiene que cambiar.
Mi vida tiene que mejorar. Oh, Señor Jesús. Creo que moriste y resucitaste. Creo que tu sangre cubre mis pecados. Tengo tantos pecados. No son tantos para Dios. Su sangre te limpiará de todo. Entonces límpiame. Límpiame, por favor. Deja que esté vivo por primera vez y te seguiré desde ahora. Por favor, límpiame. Estuvimos orando más de una hora. Yo le confesé cosas. Le confesé a Dios cosas que no le había dicho a nadie. Lo que emanó de mí fue vil. Todas las cosas horribles que había hecho. Pero cuando terminé, por primera vez, en toda mi vida, me sentí libre. Lo que digo es libre de verdad. Cantad a Dios, fortaleza nuestra. Cantad al Dios de Jacob. Tomad la canción y tañete la dufe, el arpa deliciosa con el salterio. Él me dijo: retiro el peso de tus hombros. Tu cabeza es librada en medio de tu persecución. Oh Dios, te rescaté. Yo no sabía lo que decía. Después supe que era el Salmo 81. Pero eso no fue lo más extraño. Cuando alcé los ojos, Elías Cohen se había ido. Se desvaneció. Como Felipe en el libro de Hechos. ¿Qué quieres decir? ¿O sea que huyó? No, amigo. Es decir, que desapareció. ¿Por qué haces eso? La verdadera fuerza se consigue de rodillas. Ese Elías Cohen de quien hablaron hoy, ¿lo conociste? Sí. ¿En verdad crees que lo matarás? ¿De qué me hablas? ¿Me oíste? ¿O acaso quieres jugar? ¿Cómo puedo matarlo? Estoy atrapado aquí como tú. De acuerdo, vamos a jugar. Tú sabes mucho. Ya hablamos de esto. No trabajo para la CPF, Tom. Solo hay un traidor en esta celda. La meta de quienes me controlan y la mía no son necesariamente la misma. Si ese Cohen es quien todos dicen que es, tal vez pueda ayudarme. ¿A recuperar a tu esposa, Tom? Ella no regresará. Nunca. ¿Qué sabes tú de mi esposa? Sé que está cerca de aquí. En la intimidad con otros hombres. Ahora mismo. ¿Sí? ¿Acaso tu Dios te dijo eso? Tú la amas de verdad. Lo siento, Tom. Haz lo que creas que debas.
Te perdono. Ponte a dormir, no puedes hacer nada. ¿Crees que soy débil, verdad? La puerta está cerrada. Ponte a dormir. Estás en prisión. Sí. Como ninguna otra prisión. Tienes miedo de morir. ¿Y quién no? Ellos. Todos ellos. Los cristianos. Ellos no tienen miedo. Están locos. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión. No puede ser movido, sino que permanece. El cetro del inicuo no descansará en la tierra atada al recto. Ayuda, Señor, a quienes te siguen, pero sobre quienes te rechazan, trae juicio. Nos iremos esta noche, cuando no haya luz. ¿Quién se irá contigo? Sutton y Willis. No son seguidores del camino. No me importa lo que digas. Tu estúpido plan no funcionará. Sabemos que la mayoría de los de tu celda conocieron a Cohen. Tal vez necesites más tiempo. ¿Cómo que no entendiste? Esos hombres no quieren escapar. Ellos quieren morir. ¿No has leído nada de lo que ellos creen? Morir es ganar. ¿Crees que los castigan al meterlos aquí y cortarles la cabeza? ¡Qué ilusos son! Les han dado el mayor privilegio de su vida. Pues es una religión débil. Siguen a un dios débil, tal como dice el líder. Alabado sea el líder por su sabiduría. Deben ser destruidos. Haz lo que quieras. Yo acabé. Es inaceptable. No escaparás si no llevas a un cristiano. Elías Cohen debe ser hallado y ejecutado. Esos son los términos. No quieren irse. Tienes 2 semanas y media hasta la ejecución. Te sugiero que seas más persuasivo. ¿Y si no puedo? La muerte es indolora. O puedes aceptar el implante. Si tratas de escapar esta noche, te capturarán y te llevarán con Preston para ser recondicionado. Oye, amigo, ¿qué pasa? Nada. ¿Estás bien, Jerry? No estoy bien. No soy como tú. Pero yo soy como tú. Antes yo temía morir. Déjame en paz. El hombre te puede quitar tu alimento, tu familia, tu libertad, hasta tu vida. Pero con el secreto, pase lo que pase, podrás vencer el miedo. Es cierto, Jerry. Puedes vencer el miedo. Todos los presentes aprendimos algo que lo cambió todo. Es como cuando eras niño y tenías un secreto. ¿Cuál es el secreto? Entrégate a Jesucristo. ¿Ustedes de verdad creen en Jesucristo? ¿Eh? ¿Eh? Porque es más fácil creer que el líder es un Mesías que creer que un carpintero que murió hace 2000 años me pueda salvar la vida. El habla es vacía. ¿En qué crees tú aquí? Porque creo que Jesús ya te convenció. Dime que es falso y todos saldremos de aquí ahora mismo. Es lo que pensé.
Tienes la oportunidad de tu vida ahora. Acepta a Jesús. Pídele perdón. Y vence el miedo. Ahora. Tú puedes hacerlo. Y sabes que lo deseas. Está bien. Está bien. De acuerdo. De acuerdo. Hagámoslo. Es asombroso. Es asombroso. ¿De qué estás hablando? De Jesús. Ahora sé por qué le llaman ser salvado. Dime que bromeas. No es una broma. Anúlalo, Jerry. Yo no lo puedo anular. Nunca había sido tan feliz como ahora. ¿Te das cuenta lo que pareces? ¡Un tonto con un implante! No lo entiendes, Brody. ¡Es lo que ellos dicen! ¿Qué está pasando? Este idiota se unió a los locos de Jesús. Un cristiano que quiere escapar. Es curioso cómo Dios nos provee lo que necesitamos. ¿Ah, Tom? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Quieres escapar esta noche? Tengo un masaje pautado para mañana. Y jugaré tenis con Lucas el viernes. ¿Qué tal el sábado? ¿Te parece bien? Asegúrate de que Jerry vaya. No hay problema. Este lugar es una mala influencia para él. Las prisiones son así. Te lo diré si me dejas pasar mis últimos dos días con Jerry. Tiene mucho que aprender. No será posible. Lo necesito. Yo lo necesito. Lo que necesitas es ver dentro de ti. Entender la verdad. Porque pronto tendrás que tomar una decisión. Y tomarás la equivocada. Pero no tiene que ser así.
quizá nos atrape. Escuchen esto. El aparato que me vio mi esposa nos sacó de las puertas. Después de eso... Tu esposa tiene el implante. ¿Por qué hace esto? ¡Están cerca! ¡Vamos a ese sujeto! ¡Detente! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Estás loco! ¡Casi nos matas! No creo que podamos llevarlo muy lejos. A menos que quiera ir a prisión. No están preocupados por ello. ¿A dónde vas? Van hacia Ciudad Pródiga. ¿Para qué ir allá? Es hora de separarnos. Jerry y yo tenemos que volver a nuestra vida. Un momento, ¿qué es Ciudad Pródiga? Un refugio, un lugar seguro. ¿Elías está allí? Sí, va a menudo. Yo iré. Yo también. Hay algo más. Necesitarán esto para continuar su viaje. Hay que programarlos con su edad y descripción. Uno de ustedes es un hacker, ¿verdad? No hay problema. Jerry y yo vendíamos implantes en el mercado negro. Yo los conseguía y Jerry los reprogramaba. Bien. Descansen. El trayecto de hoy será difícil. Es allí. En ese edificio. En el sótano. Roddy Sutton y Thomas Newman. Deja que salga. Los contactaré. Espérenme en la esquina. Ya quiero salir de ese lugar. ¿En verdad quieres ir a la Ciudad Pródiga? Un refugio me parece algo bueno por ahora. How do I look? Very handsome. I thought you said you couldn't wait to get out of this place. Well, what I have in mind shouldn't take that long. Deberíamos salir. Oye, Brody, si no quieres ir a Ciudad Pródiga, aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Es esa una invitación? Me parece que es obvio. ¿Qué clase de nombre es Rahab? ¿Es Rahab? Rahab es el nombre que adopté después de aceptar a Jesús. Pero antes de eso tuve muchos nombres. Canela, Chelito. Bailarina. Yo era prostituta. ¿Sí? Sí. ¿Quieres ser un lugar privado para...? Le soy fiel a Jesús ahora. Pero si te quedas, podríamos casarnos. ¿Por qué no debería matarte? Porque voy camino a conocer a Elias Cohen.
a un lugar llamado Ciudad Pródiga. Pero Soto no es cristiano. Soto no tiene nada que ver. Su amigo Jerry aceptó a Jesús. Ahora los cristianos se encargan de él. ¿Cómo se escaparon de los policías? Dijeron que se desvanecieron. No es cierto. Nos pasaron por un lado. Idiotas. Pero no sé cómo explicarlo. ¿Cómo me encontraste? Ah, digamos que Foley es parte del grupo. Digamos que es un sabueso espiritual. Un mutante. Del programa de modificación del líder. Un fenómeno. Un verdadero fenómeno. No. Tu futuro. El futuro de una humanidad superior. Bien, Siquia. Sugiero que me dejen ir si no quieren arruinar mi cubierta. Te seguiremos. Qué reconfortante. ¿Ya te has casado? No. No, jamás me he casado. Lo siento. ¿Cuál era su nombre? Está muerta. ¿Le propones matrimonio a hombres extraños? Sentí algo acerca de ti. Podrías quedarte, aceptar a Jesús y podríamos ayudar a la gente aquí. Tal vez vuelva a esto después de llevar a Jerry a Toma Ciudad Pródiga. Es que yo tengo que cuidar a Jerry. Dios se encargará de Jerry. Uno debe aprovechar las oportunidades porque no quedan muchos mañanas, Rory. Para ninguno de nosotros. No es el fin del mundo, cariño. Confía en mí. Alguien detendrá al líder. Todo volverá a la normalidad. Jesús detendrá al líder. Jesús lo destruirá. Pero ya será tarde. Tienes que elegir, Brody. Se llamaba... Ellen. Ella era mi vida. Ella tenía... unos bellos ojos verdes. Y el cabello rubio y largo. Ella tenía una sonrisa que iluminaba. Pero estaba muerta. Y un chip de computador no cambiará eso. Tampoco tú, Jesús. Jesús puede consolarte y sanar tu dolor. Mi dolor es lo que me mantiene vivo. Cuando reprograme los chips, partiremos. Este es tuyo. Este sigue conectado a la red de satélites. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Acaso bromeas? Es el mayor secreto del mundo. Cada implante no solo guarda datos, además recibe una corriente constante de una red global de satélites. La información que entra en el implante afecta el cerebro. No solo cambia los patrones cerebrales, altera la personalidad, quita o pone inhibiciones. ¿No ves que quien lo tiene nunca trata de quitárselo? Sí. Con estos chips del mercado negro cortamos esa conexión satelital usando un reciclaje. Así no los pueden rastrear de inmediato. Solo son buenos para puntos de chequeo, comprar alimentos... y por cortos periodos de tiempo, pero, amigo, si se altera mientras está conectado a la red, la información es retroalimentada. Entonces, se acaba el juego.
¿Y si tomas el sistema satelital entero? No lo sé, pero millones de personas quedarían fuera de la red. ¿Quién sabe cuáles serían los resultados? ¿Regresarían a la normalidad? Oye, es un buen plan. Solo necesitamos cientos de misiles tácticos. ¿Tú los tienes? ¿Está listo? Ajá. Buen trabajo. Gracias. Debería ser contrabandista. Oh, ya lo soy. Te contrabandeo. ¿Para qué es ese rifle? En caso de que alguno quiera huir. ¿Qué? ¡Pum! No, te estoy tomando el pelo. Pasaremos por territorios con animales salvajes. Pueden ser peligrosos, pero un par de tiros los asustan. A veces. No puedo dejar de pensar en la red de satélite que controla los implantes. Controla más que los implantes. Controla a las personas. ¿Puedes entrar al sistema y cancelarlo? Sí, Losto. ¿Por qué no pensamos en eso? No es posible. En teoría, sí. Cualquier sistema puede violarse. Se rumora que el control de implantes es un sistema cuántico. ¿Qué es eso? Que no puedes violarlos desde la línea telefónica. No se puede hacer interfase. Necesitas un computador cuántico para comunicarte. Y no venden computadores cuánticos en las tiendas. ¿Qué hay de acceso directo al control de implantes a esos computadores cuánticos? Podría ser. Si pasas los guardias de seguridad, obtienes contraseñas y tienes tiempo para entender un sistema nuevo. Los controles de implantes están solo en las bases militares y en las centrales de policía. Lo sé. Se requiere autorización de alto nivel para entrar. Y si yo hiciera que entráramos, ¿podrías hacerlo? No, aunque entraras no funcionaría. Solo cuando Jesús regrese, todo será destruido. Y los que tengan la marca irán al infierno. No creo eso. No importan tus creencias ante los hechos. Olvida el parloteo religioso. ¿Quién tiene esa clase de acceso? Eres tú, ¿cierto? Sentí algo malo desde el inicio. La CPF me obligó. Quieren que mate a Elias Cohen. ¿Qué? Eres un asesino. Dale la vuelta al bote. Este bote va en una sola dirección, hijo. Río arriba. Mataré todo. Entiendo, Brody. No te necesito y no me agradas. Pero no creas que no te mataría. Solo necesito a Jared. Es por aquí. Ellos pasaron por aquí. Río arriba. Necesitamos un bote. ¡Alto! Están aquí.
Suéltala ya, Jessica. No me matarás. No lo sé, estoy muy molesto. Te lo prometí, Tom, en el momento debido. No me importa que lo mate, señora. Pero no nos llevará a prisión. Si haces el menor movimiento, Brody, te dispararé a la cabeza. Todos en el auto. Jessica conduce. Brody, adelante. Willis atrás conmigo. Andando. ¡Vamos! Identificación. Aceptada, Teniente Newman. Lo siento, Teniente. Estos hombres no tienen acceso a esta instalación. Me haré responsable. Eso no es aceptable. Le informaré al comandante. Esto lo hace aceptable. Unlock the elevators to the top floor. Elevators are unlocked. Move. Move. Jessica, push the button. Tom, ¿en verdad crees que conseguirás hacer esto y quedar con vida? Cariño, Jerry hará magia negra y cambiará el mundo. ¿No es así, Jerry? ¿No es así? Vamos. No pueden estar aquí. Llévalo a la conexión satelital y dale acceso a la red. Imposible. Tengo que notificar a... No le notificarás a nadie. Hazlo o te mataré. No obedezca. Es por aquí. No, Jessica. Le ordeno que no obedezca. La autopreservación es el mayor... Él trata de destruir la comunidad. Si no me obedeces, no serás parte de la comunidad. Vamos, Jerry. Necesito la contraseña. Vamos. Siéntate y no te muevas. Eso es increíble. Este es el mayorato de piratería. Pero si no logras hacerlo, estarás muerto. Oye, cállate. Tengo que pensar. ¿Por qué haces esto? ¿Acaso es estúpida, señora? ¿No ve que lo hace todo por usted? ¿Arriesgas tu vida y la de tus amigos en un mal dirigido intento de rescatarme? Cuando él destruya el sistema, te quitarás esa cosa malévola de la mano. Y entonces recordarás. ¿Qué recordaré que no sepa ya? ¿Mi ira y mis angustias? ¿Los errores que cometí en la vida? Tú fuiste uno de esos errores, Tom. Dime, ¿qué recordaré que hará que todo esto valga la pena?
casa. No comprendo lo que dices. Jerry, ¿cómo va todo? ¿Qué, cómo va? Esto es fascinante, pero no sé lo que hago. Destrúyelo. Encuentra la forma y destrúyelo todo. La policía llegará en cualquier momento y nos matarán. Solo tú puedes detenerlos. Solo tú puedes salvarnos. ¡Tú solo puedes! ¿Crees que no sé eso? ¡Cállate y no me pongas nervioso! Bien, es lo que decía. Hay muchas barreras. La seguridad es muy complicada. Un momento. Creo que encontré una forma. Esto parece ser... Oh, Dios, nunca la necesité tanto como ahora. Tú puedes hacerlo, Jerry. Yo sé que sí. Y me lo agradecerás, Jessica. Yo te odiaré. ¿Crees que te dejé debido a este chip? Te dejé porque no podías hacerme feliz. No es cierto. Yo lo recuerdo. Eras feliz. Oh, oh. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, no. No digas oh, oh. Me detectaron. Se acabó. ¿Qué? ¡Intenta de nuevo! Bien hecho, señor Newman. Impresionante. ¿Escuchaste eso, Tom? Está impresionado. Así es. Yo lo escuché. Lo escuché, Brody. Yo no sé si eso ayude, pero lo escuché. Me temo que no ayude en absoluto, a menos que ir a la tumba con mi aprobación les haga sentir mejor acerca de sus vidas vacías y su muerte inútil. No me siento mejor. Yeah, I could go either way. Oh, Tom, me has decepcionado inmensamente. Pudimos haber hecho mucho. Pudimos impactar. Dejar nuestra marca en la historia. ¿Sabes qué? Esta es mi marca en la historia. Elías, estoy ciego. Desde hace años. Te veré en el infierno. Lo dudo. Thomas Newman, se te advirtió varias veces que esta aventura iba a fracasar, pero insististe. El de la carretera. Vámonos, amigos. Es hora de irnos. Démonos prisa. Tom. Ya casi está listo. Huele bien. ¿En verdad te marcharás? Este lugar no es para mí. Creo que iré a Montana. Me uniré a los libres. Para combatir el poder, mataré imbéciles con implantes. Técnica. Me gustaría que te quedaras. Sí. Sí, yo deseo muchas cosas.
Tom, te guardamos comida. ¿Qué te dijo el anciano? ¿Qué crees tú? ¿Cuán estúpidos somos al no creer en Jesús? Sí, algo así. Date prisa, ya quiero irme de aquí. ¿Ya quieres regresar a la pesadilla? Yo quiero ver a una mujer. Una mujer que no ame a Jesús, si me explico. Claro. Temo que les pase algo malo. Cuídate mucho, Jerry. Si quieres, aún puedes venir. Y tú te puedes quedar. No hay nadie. Aquí nos despediremos. Suerte. Para ti también. Pueden correr. Han pasado 6 días. Debe decidir. El tiempo acabó. ¿Qué escoges? El amor perfecto. Aleja el temor. ¿Qué dijiste? El amor perfecto aleja el temor. Dios. Oh, Jesús. Jesús, sálvame. Esa fue la elección equivocada. Te perdono. A la diestra de Dios. Jesus declared,
Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Pero les he dicho que, aunque me han visto, no creen todo lo que el Padre me da. Vendrá a mí, y al que a mí viene no le ha hecho fuera. Porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo recuerdo la emoción al conducir mi auto. El placer de la amistad. La piel de una mujer que me amó. Recuerdo las palabras de un hombre llamado Elías Cohen. Un hombre que me habló de Jesucristo. Yo recuerdo. Pero es como un sueño de hace mucho tiempo. Y se borra. Aún recuerdo la última vez que elegí libremente. Fue la elección equivocada. Yo soy el camino. Jesús de Nazaret.